Ya, ¿recuerdan lo que vimos la clase anterior? Sí. Era de el método científico y dominios de la biología, ¿verdad? Bueno, ese era un tema introductorio y ahora para comenzar, antes de entrar a todos los temas que vamos a ver, primero tenemos que definir qué son los seres vivos, o sea, cómo podemos definir qué es un ser vivo y los niveles de organización de los seres vivos en general. Primero, para clasificar o mejor dicho, definir a un ser vivo, surgen ciertas preguntas como ellas, ¿cómo podemos decir que algo está vivo? O sea, ¿qué criterios o características tomamos en cuenta para decir que algo está vivo? ¿Cómo podemos distinguir lo vivo de lo no vivo? Esa también es otra pregunta. O sea, en este caso les puse un ejemplo sumamente fácil de una roca y un panda. Ahí claramente podemos decir cuál es lo vivo y lo no vivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en otros casos más complejos, como son los virus? Los virus, que es un tema que vamos a ver más adelante, que es no son considerados seres vivos. Entonces, para esto necesitamos tener fundamentos para poder definir qué es un ser vivo y qué no es un ser vivo. Otra cosa, entonces, que tenemos que tener en cuenta es qué características presenta lo vivo. O sea, si tenemos en cuenta esto, qué características van a presentar lo que consideramos nosotros que es un ser vivo, entonces ya podemos definir o clasificar a lo no vivo de lo que está vivo, ¿verdad? Ya. Para esto necesitamos ver lo que ya les dije, características de los seres vivos. Para las características de los seres vivos son básicamente unos 7 fundamentales, las cuales todos los seres vivos van a cumplir. Y si cumplen estas características, estos están dentro del grupo de los seres vivos. Entre las primeras se encuentra el movimiento, es una de las características básicas. Por ejemplo, sabemos que todos los animales presentan movimiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el caso de las plantas? ¿Las plantas podríamos decir que presentan movimiento? Uno pensaría que no, ¿verdad? Pero en realidad sí. Supongamos cuando tenemos una planta y necesita de nutrientes como es el agua, pero el agua supongamos que se encuentra a 1 metro o 2 metros de donde se encuentra la planta. Entonces lo que hace la planta es, mediante sus raíces, buscar el origen del agua para poder obtener los nutrientes, ¿verdad? Pero en este caso está realizando un movimiento y ese movimiento vendría a ser por parte de las raíces. Entonces, todos los seres vivos también presentan esta característica que es el movimiento. Otra de las características vendría a ser la irritabilidad. En el caso de la irritabilidad, es en base a estímulos. O sea, si un organismo, en este caso si lo vamos a considerar como ser vivo, presenta un estímulo, ya sea de un estímulo externo o interno, va a presentar una respuesta o capacidad de responder a estos estímulos. Por ejemplo, uno de ellos podría ser... supongamos que tenemos el cuerpo humano. El cuerpo humano hemos sido picados por una abeja. Ese sería el estímulo, ¿verdad? Entonces la reacción sería que todo nuestro sistema inmune va a responder frente a ese estímulo que es el de la picadura de la abeja. Entonces, para irritabilidad, todo se basa en acción y reacción. O sea, la acción vendría a ser el estímulo, ya sea interno o externo del organismo, y la respuesta que presenta el ser vivo. Si presenta este tipo de respuesta, entonces es un ser vivo. Otra característica es el crecimiento. El crecimiento básicamente es la capacidad de los seres vivos para aumentar el tamaño y el volumen. ¿A qué me refiero con el tamaño? Cuando hablamos de crecimiento, puede ser ya sea en el número de células o en el aumento de la masa celular. Supongamos... pueden apagar sus micrófonos y cuando digo que van a participar, ahí sí activan el micrófono para evitar la interferencia. Ya, entonces el crecimiento, más adelante vamos a ver en la siguiente diapositiva un ejemplo en el cual podemos visualizar mejor esta característica de crecimiento. Otra característica es la adaptación. La adaptación, me refiero al individuo, o sea, se va a adecuar a los cambios que van a ocurrir en su alrededor. Pues supongamos las personas que viven en el norte, en Trujillo, en Piura, las altas temperaturas que existen en esas regiones obligan en este caso a los seres vivos a adaptarse a esas condiciones climatológicas, ¿verdad?
Supongamos, por ejemplo, que las temperaturas son sumamente altas a diferencia o en comparación con las de Lima. Entonces, en un corto periodo de tiempo, porque la adaptación se basa en cortos periodos de tiempo, supongamos de 2 a 4 años, la persona o el ser vivo termina adaptándose a ese medio ambiente. Entonces, esta es una característica que también van a presentar los seres vivos, la de adaptación. Otra es la de reproducción. La reproducción, esto, bueno, vendría a ser una característica fundamental y básica. ¿Por qué? Porque mediante la reproducción se va a continuar la perpetuidad de la especie, ¿verdad? O sea, va a continuar el crecimiento de la especie, y si no hubiera esta característica fundamental, terminaría yéndose a la extinción, ¿verdad? Para la reproducción existen dos tipos de reproducción, que vendría a ser la asexual y sexual. En la asexual vendría a ser que solamente requiere de un individuo. A partir de un individuo, que mediante fisión binaria va a obtener 2 individuos, a diferencia de la reproducción sexual, que sí requiere de 2 individuos para la formación de un individuo, ¿verdad? Otro es el metabolismo. Bueno, el metabolismo se requiere básicamente a las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula con la participación de ciertas enzimas. Puede ser catabolismo y anabolismo. En el catabolismo es básicamente, por ejemplo, la respiración celular. Requerimos de oxígeno para formar otros compuestos. En el anabolismo, más bien, forma los compuestos. Supongamos, por ejemplo, la planta. La planta va a formar el compuesto, en este caso el oxígeno, ¿verdad? Eso sería un anabolismo, pero ambos son metabolismo. O sea, los seres vivos que son considerados seres vivos realizan este tipo de acción, que vendría a ser una característica también fundamental de los seres vivos. Y otra vendría a ser la organización específica. Todos los seres vivos se organizan desde una unidad mínima, como es el átomo, a una unidad máxima, que es el individuo en general. Entonces, si el ser vivo se organiza así en niveles, porque se pueden apreciar varios niveles, también es considerado un ser vivo. Entonces, recuerden, son características fundamentales de los cuales, por los cuales van a presentar los seres vivos para que sean considerados así, vivos. Entonces, repasemos con un ejemplo. En este caso, a ver, levante la mano y quien sepa qué característica de los seres vivos creen que sea. En este caso tenemos a una planta donde las raíces se desplazan en la búsqueda de los nutrientes, en este caso de agua, y tenemos el movimiento de los animales. En este caso, ¿qué característica creen que sea? A ver, levanten la mano nomás. Ariana, creo. Ariana, a ver, dime. Movimiento. Ajá. En este caso vendría a ser movimiento. Es una de las características básicas para que sea considerado ser vivo. Otro ejemplo, tenemos ahí a los girasoles. Algo que se sabe de los girasoles es que frente a estímulos de luz, o en este caso del sol, ellos se dirigen siempre a donde está la posición del sol. Si la posición del sol está, supongamos, a la izquierda, todos los girasoles van a mirar hacia la izquierda. Supongamos que el sol está en el centro, todos los girasoles van a mirar hacia arriba. Supongamos que el sol está del lado derecho, todos los girasoles van a mirar del lado derecho. Entonces, acá estamos viendo un estímulo que vendría a ser la luz solar y una respuesta que vendría a ser el movimiento de los girasoles hacia la dirección de la luz solar. Otro ejemplo. Por ejemplo, la intensidad luminosa. Frente a la intensidad de la vela, que es muy baja a comparación del foco, se puede apreciar una dilatación de la pupila. A diferencia de cuando tenemos frente al ojo, frente a un foco que tiene una mayor intensidad luminosa, tenemos una contracción de la pupila. O sea, acá tendremos un estímulo que vendría a ser la intensidad luminosa frente a una reacción que vendría a ser la dilatación y la contracción de la pupila. ¿Qué tipo de característica de los seres vivos creen que sean estos ejemplos? A ver, Susana Barrientos. Susan. Irritabilidad. ¿Cómo? Irritabilidad. Ajá, muy bien. Frente a una acción, un estímulo, mejor dicho, viene a darse una reacción, ¿verdad? En este caso, frente al estímulo de la luz solar, se da la reacción que es el movimiento de los girasoles. Acá, frente a un estímulo que es de la intensidad luminosa, vendría a ser una reacción que es la dilatación o contracción de la pupila, ¿verdad? Entonces, esta es una de las características de los seres vivos, que presentan los seres vivos. Otra vendría a ser la fotosíntesis. ¿Qué tipo de características creen que sea esta
de las características que habíamos mencionado. O sea, a partir de los nutrientes, como el agua, la luz solar, forma complejos como el oxígeno. El crecimiento. Levanten la mano a ver para saber quién es. Yanela es. ¿Qué creen que sea esto? A ver, Yanela, Neida. ¿Qué tipo de características crees que sea? Tenemos, por ejemplo, al movimiento que ya dijeron, irritabilidad que dijeron. Entonces puede ser crecimiento, puede ser adaptación, reproducción o metabolismo. ¿Cuál creen que sea? El crecimiento. ¿Cómo? El crecimiento. ¿Metabolismo o crecimiento? Ajá, o sea, también esta parte, ya creo, como que este ejemplo no materializa bien, pero, o sea, también podría ser crecimiento, pero en este caso puse homeostasis, que no lo puse en el ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso es metabolismo. Recuerden que dije que en metabolismo, a partir de compuestos, que puede ser anabolismo o catabolismo, en este caso la fotosíntesis vendría a ser un proceso de anabolismo, porque a partir de nutrientes básicos, como son el agua, la luz solar y dióxido de carbono, forma complejos sumamente importantes, como es el oxígeno. Nosotros necesitamos el oxígeno, ¿verdad? Entonces, catabolismo forma, a partir de complejos simples, forma complejos superiores, como es el oxígeno. Entonces, este sería un proceso de metabolismo, pero también puede ser crecimiento, porque las plantas presentan crecimiento, como mencioné en otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, podrían ser varias, en este ejemplo podrían representarse varias características de los seres vivos. A ver, este ejemplo, en este caso tenemos los bíceps de una persona delgada y supongamos que esa persona realiza ejercicios, una dieta balanceada y luego tiene los bíceps más grandes. Luego en otro ejemplo tenemos un número de células, cuatro números de células y luego tenemos otro que tiene seis números de células. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tipo creen que sea? ¿Qué ejemplo de los seres vivos creen que sea? Aumento. ¿Cómo? Ahí levanten la mano. Aumento, profesora. Aumento de masa. Crecimiento. Ajá, el chico que dijo, ¿cómo era? Aumento de masa muscular. Aumento de masa muscular. Ajá. Anthony. Paul. ¿Tu nombre? Es Anthony, pero... ¿Se escucha entrecortado? Anthony. Ya, Anthony. Y así, en realidad es crecimiento. ¿Recuerdan cuando les dije en crecimiento habían dos? Uno que era por masa celular y otro por número celular. En este caso, el primer ejemplo es crecimiento de masa celular. En este caso, las personas que presentaban este tipo de condición delgada no aumentó el número de células, sino que en base a ejercicios, estas células, que son las mismas, aumentaron su masa celular. Entonces, como aumentaron la masa, se ven más proporcionadas, ¿verdad? Pero esto se refiere, o sea, la cantidad de las células es la misma. Lo que ha variado es la masa celular, se ha aumentado. Otro ejemplo es de crecimiento, es cuando aumenta el número de células. En crecimiento puede haber aumento de masa celular y en crecimiento también puede haber aumento del número celular. En el aumento del número de células, básicamente se da en el desarrollo embrionario. Cuando a partir de pocas células vamos formando todo el órgano, individuo y todos los sistemas, ¿verdad? Entonces, en crecimiento hay esos dos tipos, el crecimiento de masa celular y crecimiento del número de células. Pero como pueden ver, estas son una de las características que he puesto como ejemplo para que sean considerados seres vivos, o lo que nosotros consideramos como seres vivos, ¿verdad? Entonces, recuerden siempre esas características de acá, que siempre todo ser vivo va a presentar, sea movimiento, irritabilidad, crecimiento, adaptación, reproducción, metabolismo y organización específica, que es lo que vamos a ver ahora. ¿A qué me refiero con organización específica? O sea, todo ser vivo siempre va a tener un nivel de organización. O sea, desde una unidad mínima a una unidad máxima. ¿Sí, Susan? Y la unidad mínima sería la célula. Ajá, en este caso sí. Por ejemplo, en biología, nosotros entendemos como unidad mínima la célula. Está bien.
pero cuando hablamos de niveles de organización, va desde lo más mínimo, o sea, más allá de la biología, o sea, algo más mínimo, más chiquito que la célula. En este caso sería el nivel subcelular, que a su vez se divide en cuatro, que es el atómico. ¿Saben qué es un átomo, verdad? En química lo vieron. Átomo es la unidad mínima más pequeña que existe en el mundo. Es un átomo. O sea, las células están compuestas de átomos. Y todo nuestro cuerpo está compuesto de átomos. Pero átomos es la unidad mínima de todo ser vivo. Entonces, luego del atómico viene el molecular. En el molecular viene a ser, como su nombre lo dice, o mejor dicho, la definición, formado por la unión de dos o más átomos iguales, o pueden ser diferentes también. En este caso podemos ver que este átomo que era de hidrógeno va a formar parte de este compuesto molecular, que tenemos el carbono, oxígeno y un compuesto R. Entonces, a partir de varios átomos podemos formar una molécula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a partir de algo tan pequeñito vamos a ir formando algo más grande, más grande, más grande y más grande? En este caso, para este ejemplo o clasificación de niveles de organización, voy a tomar el ejemplo de los lobos marinos. Supongamos que los lobos marinos, la unidad mínima es el átomo. Y la unión de varios átomos vendría a ser una molécula. Entonces, esa sería la clasificación molecular. A partir de varios átomos obtenemos una molécula. Luego, la subdivisión macromolecular. ¿Cómo a partir de varias moléculas obtenemos, en este caso esta sería una molécula, cómo a partir de varias moléculas obtenemos un compuesto macromolecular? Supongamos, este caso fue un hidrógeno, ¿verdad? Este hidrógeno forma parte de un aminoácido, y la unión de varios aminoácidos forma una proteína. Esta vendría a ser una proteína, la ejemplificación de una proteína. Luego de lo macromolecular, viene el organular. Organular se refieren a las organelas de la célula. La célula presenta organelas como el núcleo, nucleolo, ¿recuerdan? Mitocondrias, lisosomas. Entonces, las moléculas van a formar parte de estos organelas celulares. Entonces, estos cuatro, atómico, molecular, macromolecular y organular, forman parte del nivel subcelular. Y ahora vamos al nivel de la biología, la unidad mínima de estudio, que es, como ya mencionó Susan, la célula. Pero este lo ponen como clasificación número 2 porque viene del nivel subcelular. El nivel subcelular es el primer nivel, que se divide en 4. Ahora viene el nivel celular, que viene a ser a partir del nivel subcelular. ¿Recuerdan este último que les dije? El organular. Bueno, este era el núcleo de una célula neuronal. Esta es una neurona. La neurona es una célula. Y este era el núcleo, el organular era el núcleo de la célula de la neurona. En este caso, el celular es el nivel correspondiente a las unidades estructurales. Acá ya estábamos hablando de estructuras, pero estas estructuras se dan a partir de todo el conjunto de organelas, ya sea el núcleo, las dendritas y otros tipos de partes con organelas. Luego del celular viene el tisular, ¿recuerdan? O sea, cómo la unión de varias células va a formar un tejido. En este caso, este tejido va a ser la clasificación tisular. Entonces, esta clasificación, como estamos en el ejemplo, recuerdan, de los lobos marinos, estamos yendo del átomo, como el átomo forma el aminoácido. Un ejemplo, claro, porque átomos pueden hacer varios, de hidrógeno, carbono, oxígeno. Luego a lo molecular, ¿recuerdan? Que era un aminoácido, pero pueden ser lípidos y otros. Luego a lo macromolecular, que vendría a ser la proteína, pero pueden ser otras también. Pero estamos yendo de algo mínimo a algo máximo. Entonces, luego del celular tenemos el tisular, ¿verdad? Como a partir de una célula, en este caso, como pueden ver acá pequeño, esta es una neurona. Pero varias neuronas vendrían a formar un tejido. En este caso sería un tejido neuronal. Entonces, luego del celular viene el tisular, y luego del tisular viene el organológico. El organológico, como su nombre lo dice al inicio, es órgano. O sea, es el nivel correspondiente a los órganos. Como la unión de varios tejidos va a formar un órgano. Entonces, ese tejido que vimos forma una pequeña parte nada más de todo el órgano. Pero varios tejidos van a formar todo el órgano, en este caso el cerebro. Ahora, como el organológico, la unión de todos los órganos va a formar un sistema. Entonces, luego del organológico viene el sistémico. En el sistémico corresponde a todos los sistemas que existen en un ser individuo. Por ejemplo, tenemos el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema linfático, el sistema esquelético. En este caso puse el ejemplo del sistema esquelético. Entonces,
cómo la unión de todos los órganos va a llegar a formar un sistema, ¿verdad? Entonces, en este caso puse el cerebro, pero es parte del sistema craneal, ¿verdad? Entonces, en el sistémico corresponde a la unión de todos los órganos que va a formar un sistema. Pero, dime, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, normal, lo pueden decir después. Ya. Entonces, luego del sistémico tenemos el individuo. Como la unión de todos los sistemas que les mencioné, ya sea el sistema circulatorio, respiratorio, o el sistema esquelético, como esos tres van a formar un individuo. O sea, la unión de todos estos, ya hablamos de órganos, tejidos, sistemas, todos estos, y ya tenemos el sistémico. El sistémico, obviamente, engloba al resto anterior, que es el organológico, el tejido, el tisular, el celular y el subcelular. Entonces, el sistémico engloba todo eso. Ahora, la unión de todos esos sistemas, incluyendo los anteriores, va a formar un individuo, ¿verdad? En este caso, los lobos marinos. Como ya mencioné, estamos en un ejemplo con lobos marinos. Entonces, el individuo acá ya vendría a ser el completo, ¿verdad? ¿Qué sería quién? El lobo marino. Pero ahí no acaba. Luego, de individuo, ¿qué tenemos? O sea, la unión de varios individuos, ¿qué vendría a ser? Una población, ¿verdad? Una población se define como la unión o el número de individuos de una misma especie. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, población de cangrejos, todos son cangrejos. O sea, en esa población todos deben ser cangrejos. Si hablamos población de lobos marinos, toda esa población debe ser una población, o sea, población de solamente de lobos marinos. O sea, cuando hablamos de población hablamos de una sola especie y esa viene, está incluida dentro de individual. O sea, recuerden, todo es de menor a mayor, acá estamos ya en población. Luego, la población, la unión de varias poblaciones, ¿qué vendría a formar? Una comunidad. Parece que fueran similares, ¿verdad? Población, comunidad, pero no. La comunidad es la unión de varias poblaciones. Supongamos que tenemos poblaciones de lobos marinos, poblaciones de peces, poblaciones de algas. Entonces, tenemos varios tipos de poblaciones, ¿no? Entonces, esa sería una comunidad. Uy, se acaba el tiempo. Ya. Pero la comunidad también tiene otro nivel superior, que es el ecosistema. Por ejemplo, en esta comunidad tenemos la comunidad que está en el nivel del mar. Entonces, es un conjunto de poblaciones, pero que está en un espacio. O sea, está en un espacio, en este caso está en el nivel marítimo, ¿verdad? Entonces, en el ecosistema es un conjunto de comunidades. Entonces, una de las comunidades era el sistema marino. Pero supongamos que hay otra comunidad terrestre. Entonces, la unión de esas dos comunidades, ¿qué vendría a ser un ecosistema? Que es un conjunto de comunidades. Que a su vez, esta comunidad es un conjunto de diferentes poblaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos así. ¿Recuerdan? Nivel subcelular, que se divide en cuatro. Luego, el nivel celular. Luego, ¿qué sigue? ¿Alguien recuerda? Luego, a nivel celular, el organológico, mejor dicho, el tisular. Luego, el tisular, el organológico. Organológico. Ajá. Y luego, el organológico. Sistema, sistemático. Sistémico. Luego, el individuo. Individual. Población, que nos referimos a comunidad. Comunidad. A varias especies. Y ecosistema, que se refiere a varias comunidades. Y luego, de ecosistema, viene lo que es biosfera. Si ya dijimos que ecosistema incluía ya sea la comunidad marítima y a la comunidad terrestre, en biosfera incluye todo, ya sea en la hidrosfera, que está, supongamos, en la comunidad marítima, incluye la litosfera, donde va a estar incluida las comunidades terrestres, incluye la atmósfera, que va a estar incluida, supongamos, las comunidades, las aves, supongamos. Entonces, todo esto va a ser incluido en la biosfera. La biosfera siempre va a incluir hidrosfera, litosfera y atmósfera. O sea, incluye todo. Es un conjunto de espacios, ya sea suelo, agua y aire donde existen los seres vivientes. Pero la biosfera también no acaba ahí. Un nivel superior vendría a ser la ecosfera, que ya comprende todos los ecosistemas del planeta. Porque pueden haber ecosistemas, por ejemplo, una biosfera que sea solamente de acá, de Perú, supongamos. Pero hay otro que es, supongamos, de África. Entonces, es otro ecosistema. Pero la unión de todos estos ecosistemas vendría a ser la ecosfera. Entonces, ya ese es el nivel superior o máximo. Entonces, para resumir, vamos a... Porque eso es importante que se aprendan los niveles. ¿Recuerdan cuál era el primero? El atómico, ¿verdad?
O sea, el nivel subcelular, mejor dicho, subcelular, que se dividía en cuatro, ¿recuerdan? El primero era el átomo de hidrógeno, que es el atómico. Luego, que del atómico que seguía, ¿recuerdan? La unión de varios átomos que da a formar. Molecular. Molécula. Muy bien. El molecular. Luego del molecular, ¿qué vendría a formar? O sea, la unión de varias moléculas. Macromolecular. Ajá, muy bien, macromolecular. Luego del macromolecular, que la unión de varias macromoléculas quedaba? Orgánico. Organelo. Por ahí, ajá, organular. Luego, todo esto, los cuatro, son clasificados como el nivel subcelular. Entonces, como dijo ahí Susan, luego, ¿qué seguía? ¿Qué nivel? No voy a entrar. Celular, ajá. Luego de nivel es esa unidad mínima suya de la biología. Luego de subcelular sigue el celular. Luego de celular, o sea, la unión de varias células. ¿Organicelular? ¿Organicelular? Ajá, la unión de varias células que llega a formar un tejido. Entonces, la unión de todos esos tejidos, que luego que va a formar? ¿Organicelular? ¿Un órgano? Muy bien, organológico, que es la formación de un órgano. O sea, un órgano está compuesto de tejidos. Entonces, por ejemplo, varios tejidos, que sea un tejido del cerebro, otros tejidos del corazón, entonces todos van a formar órganos. Y todos esos órganos van a estar dentro del nivel organológico. Entonces, la unión de todos estos órganos, ¿qué va a formar? Sistema. Ajá, sistémico, que son los sistemas. Sistema circulatorio, sistema respiratorio, linfático, sistema esquelético, varios sistemas. Entonces, y todos estos sistemas al final, ¿qué van a formar? ¿Recuerdan? Individuo. Ajá, un individuo, en este caso era el lobo marino. El lobo marino va a incluir todos esos sistemas, ya sea del circulatorio, como ya dije, o respiratorio, o esquelético. Pero estos varios individuos, ¿no? En este caso, varios lobos marinos, ¿qué van a llegar a formar? ¿Comunidad? Población. Una población es es un grupo de individuos de la misma especie. De una misma especie. Ajá, recuerden bien eso, porque comunidad es lo que sigue, pero es la unión o poblaciones de diferentes especies. Como ya sabemos, población es de una especie. Entonces, comunidad son de varias poblaciones, es decir, una población de lobos marinos, población de peces, población de algas. Recuerden, población siempre es de la misma especie, y comunidad pueden ser de diferentes especies, pero poblaciones. Luego de comunidad, ¿recuerdan? O sea, cuando tenemos varias poblaciones aglomeradas, una comunidad y varias ecosistema. Muy bien, ecosistema es cuando ya tenemos, por ejemplo, la comunidad de marítima, donde están varias poblaciones, pero solamente marítima. Luego tenemos la comunidad terrestre. La terrestre, supongamos que están todos los mamíferos, aves y todo eso. Entonces, esas dos comunidades que vendrían a ser un ecosistema. Y la unión de varios ecosistemas. Biosfera. Ajá, biosfera. Biosfera ya vendría a incluir, ¿qué dijimos? La atmósfera, litosfera. ¿Y qué más? La hidrosfera, ¿verdad? Entonces, pero todo eso al final se aglomera ¿dónde? Ecosfera. Ajá, que vendría a ser el ser superior, donde están ya agrupados ya sea el suelo, el agua, los animales, todo, ya vendría a incluir prácticamente toda la Tierra. Entonces, este es el nivel de organización de los seres vivos. Ya mencionamos que eran las características de los seres vivos, qué características debemos tener en cuenta para ser considerado un ser vivo, y qué niveles de organización hay. El atómico, molecular, macromolecular, organular, y así hasta ecósfera, que es el nivel que siempre se va a seguir, siempre se va a cumplir este sistema para todos los seres vivos. Entonces, si cumple esta clasificación o estos niveles, es considerado también un ser vivo. Entonces, hasta aquí vendría a ser la clase. Pero, dame un ratito.